Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión oficial de la Copa Libertadores de América. Mi nombre es Sebastián Berta Muñiz y a mi lado tengo la suerte de contar con mi gran amigo y el mejor comentarista del mundo virtual, el señor Billy. Hola, Billy. Hola, Berta. Un gusto estar de nuevo aquí contigo. Esta vez nos convoca a un partido excepcional por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América. Totalmente, Billy. Estoy emocionado, estoy contento y con muchas ansias, con ganas de que empiece ya a rodar el balón. Estamos en vivo en donde hace de local el Comando de la Muerte en este estadio maravilloso, el estadio Julio César Villagrán en la hermosa y bonita ciudad de Córdoba. Y muy ansioso, la verdad, el partido anterior, el triunfo categórico 2-0 contra la Universidad Católica. ¿Cómo viste al equipo y qué pensás para el partido de hoy? Sí, bueno, el partido de hoy la verdad que es muy esperado, porque lo que vimos de Comando en el partido anterior fue algo muy congestionado en el primer tiempo. Sí. Hasta el segundo gol, no sé si te acordás, el gol de Destripador. Uh-huh. El equipo la verdad que no venía haciendo un partido superior a la Católica. Realmente no, el partido fue bastante parejo. De hecho, recuerdo un pelotazo en el palo de la Católica que podría haber cambiado la historia del partido, pero bueno. Pero Gremio no es la Católica, ¿eh? Exactamente, es un equipo brasilero, es un equipo que ya ha salido campeón de esta Copa. Así que seguramente va a ser algo bastante, bastante complicado. Esperemos ver un buen partido de fútbol. Sí. Me están diciendo que tenemos la señal de la Conmebol Libertadores para la introducción. Y bueno, esperemos cruzar los dedos que nos podamos ir asegurando el primer puesto para las siguientes fechas. Que así sea. Ustedes bienvenidos, estamos en vivo. A mí hasta nos ladran los perros por ahí. Ahí vemos la tabla del grupo: Dead Coman con 3 puntos, América de Cali 3, Gremio y Universidad Católica en 0. Billy, ¿cómo esperas el partido? Bueno, viene tocado Gremio de haber perdido el partido con la Católica. Y la verdad es que creo que le tocó un rival difícil ahora, de visitante contra Comando de la Muerte. Si bien el estadio, hay gran cantidad de público de Brasil. Ahí está la formación. Va a repetir la misma alineación Comando. Sale con 5 defensores. 5 defensores, sale una rareza para Comando. Bueno, que se transforma en una línea de 3 también, ¿no? Sí, porque Secuestrador tiene una variante ofensiva que Asesino no la tiene. Es un jugador muy rápido que va por la banda. Asesino 2 todo el tiempo, incluso te acordás el gol de X-Ray que vino por el lado izquierdo de intención en el ataque de Asesino 2. ¿Cómo olvidarlo? Un centro que queda el rechace ahí y una volea espectacular. Espectacular. Y bueno, Y estos son los 11 de Gremio. Los 11, hay que ponerle mucho cuidado a Nideiro. Nideiro viene haciendo un campeonato brasileño espectacular. Y el capitán contexto también. Así que nada, es cuestión de relajarse, intentar esperar que Comando empiece a poner su prestigio y bueno, toda su experiencia. Ahí vemos la foto inicial del club de Brasil, de Porto Alegre. ¿Cómo me gusta esta casaca también, Sí, sí. Porque esta es la suplente, ¿no? Porque la original, digamos, la histórica es la blanca. ¿Por qué no juega con la blanca hoy? La histórica es la blanca. Se decidió jugar con la roja, por lo que me dicen mis referentes. Porque quieren vender la camiseta roja. Es posible. Ahí está, empieza a rodar 45 minutos del deporte más hermoso
Tiene la pelota por la banda derecha. Secuestrador para MK15. Parece que se hace cargo del balón. Al principio lo juega cortito, pero la traba de Pinares. Sí, Pinares que escapa por la punta izquierda. Va a tratar de mandar el centro. Amaga, pero no lo tiene. Ahí está, cortita juega con Pras. Pras para Rizzo. Rizzo en el medio campo y el Gremio que se hace dueño de la pelota. Y la tiene Junqueiras, Bruno Junqueiras. Este es bueno, guarda que este la pisa. La tiene Sepa para Rizzo. Rizzo y Sepa y la ponen en el medio campo y la ponen abajo del pie. Y los brasileños, cuando te ponen la pelota abajo del pie, es difícil de agarrar. La pelota para el medio campo, se va a venir el centro. Ahí está. Juega para atrás para Eversinho. Eversinho nos entra. Es difícil entrar con una defensa de 5, ¿no, Billy? Sí, bueno, eso es el tanto. Vos fijate como la transición rápida que hace comando con X-Ray y con Destripador. Y sale la pelota rápida para Destripador, que no puede porque Sepa en el medio campo se hace cargo de todo. Esa es la triangulación que no funcionó con la Católica. Es el toque rápido de Destripador con Saico y largarla para adelante. Bueno, puede ser que esta vez sea un poquito más complicado. El rival es un rival de fuste, ¿no? Digo, es un poquito más complicado que la Católica. Ahí la tiene Bruno Junqueira, sale la pelota y es el arquero El Mozo. Sabes que la bestia que está ahora salvaguardando deportivamente acomodando, que es JK1, fue muy resistido. Las redes sociales, porque no querían ni jugar con 5 defensores y mucho menos con jugadores. Uy, se equivocó el boss y la tiene Junqueiras. Y si engancha y está y le da Junqueiras, no, espectacular. Espectacular. Terrible error del arquero. Se equivoca en la salida y ahí está. Junqueiras que le da el primer palo y fuerte con las manos. El Mozo que la tira al córner y es el primer tiro de esquina. Un error de amateur. Para en Gremio. Este caso, un jugador tan experimentado, bicampeón mundial en el World Cup. Después de este córner te voy a pedir, ¿sabes qué? Tenemos en el. Pero veamos este córner. Vamos a este córner. Ahí está, sale el remate. Y no pedí que tenemos en el campo de juego a Reifer, que seguramente nos va a dar los suplentes del comando de la muerte. Reifer. Realmente en alguna de las dos vendatas que tenemos para los cambios. Era terrible, terrible la parada. La parada del Mozo. No, se fue por cortito. Y ahí está, saca por abajo. En el K15 que viene jugando la pelota por el campo derecho para el secuestrador. Secuestrador que va a buscar larga. No puede salir de la presión. Presiona bien el Gremio arriba. Es que es un equipo brasileño que sabe jugar y cuando no tiene la pelota son peligrosísimos de todas formas. Lo veo a Sepa y Sepa da larga para Cabrais. Cabrais va a echar el centro. Engancha y le da. Engancha y la tiene Rizzo y cuidado. Y Rizzo ahí está. Estamos viendo un monólogo de Gremio. Comando no se pudo hacer pie aún. Veo que quieren salir jugando por abajo. Gremio sabe cómo presionarlo. Y es esto lo que pasa. Chocan contra una barrera que te ponen en el medio campo. GMX Cobra no puede tomar la manija del equipo. Algo tiene que cambiar, me parece, para los próximos minutos. Te hago una consulta. ¿No sabes de dónde salió Comando? Entérate ya el origen de este universo en el documental. Cuidado con esta. Pelota en el palo. Pelota en el palo. Cuidado con esta. Pelota en el palo. La tiene Asesino 2. Asesino 2 que escapa por la banda izquierda. Está el centro, ahí está. ¡Oh! El cabezazo del Destripador que se va por arriba. Y la pelota en el palo, que estuvo cerca esto, Estuvo realmente cerca. Fíjate cómo desprendió Asesino. Asesino 2 es un delantero más por la banda izquierda. Claramente. Fíjate que Saico fue el primer tiro frontal, el primer encare frontal de Saico en la Copa Libertadores, la primera vez que lo veo patear al arco. El partido anterior estuvo muy mal. Y acá puso todo su peso. El palo dijo que no y la próxima esperemos que entre. Pero aún así, Gremio está siendo superior. Está siendo superior, pero la más clara la tuvimos nosotros. La más clara fue de este lado, la más clara estuvo cerquita de. Estamos viendo un buen partido. Estamos viendo un buen partido, la verdad que sí. Ahí la tiene Cabrais y Cabrais para Pinares y Pinares para Cabrais y corta, espectacular. M27 que sale con Asesino 2 y levanta la cancha por la banda izquierda y si la pone larga, ahí está. Y la tiene
GM15. Y si GM15 la pone para adentro, para... ¡Uy! Justito sacaba Tuxedo. Iba para Pinares y el partido se hace ida y vuelta de repente porque, claro, no deja de ritmo. ¿Eso fue falta? Se abrió. Gremio se abrió. GM15 ahora empezó a circular la pelota. Y Comando de la Muerte arriesga un poco más. Fíjate cómo se manda Asesino con la banda. Y deja un poco mal parado a la defensa, pero por suerte tenemos más defensores que lo habitual. Casi de win. Y sacaba justito ahí la pelota para Pinares y para Rizzo. Y Rizzo que la va a poner larga, fuerte y arriba para que la busque Prats. Esto es offside, ¿no? Pero se va por la banda y te cuento algo, te hago una consulta. ¿Dónde estabas vos en 1990? Y como todos saben, relatando el partido más importante de la historia. ¿Contra quién? Contra los innombrables, ¿no? Los innombrables, bueno, yo era muy chico y me lo perdí. Y si vos también te lo perdiste, lo podés revivir. ¿En dónde? ¿En dónde? En www.comandodelamuerte.net. Bajátelo ya, sí. El cómic de aquella gesta histórica. A mí me da miedo mirarlo de nuevo ese partido. Bueno, puede ser. Pero www.comandodelamuerte.net. Nunca te rindas. Mientras tanto, 32 minutos del primer tiempo y el partido que sigue, la más clara la tuvo Comando de la Muerte y la pelota que da para Cabrais. Cabrais que va remontando el campo por la banda derecha. Juega cortita para Nedereiras, para Junqueiras. Junqueiras y corta M27. Vos fíjate el bloque de... Otra macana más. Y la tiene Pinares y Pinares se enganchó. Hizo una bicicleta dentro del área. Está el centro. Cuidado que está el primero. ¡No! Saca espectacular. X-Ray que tiene la pelota de MK15. Cortita la va a jugar. Y saca fuerte. La defensa para X-Ray, el goleador del partido anterior. Funciona como un bloque defensivo. Funciona como una gran pared. Pero no es orgánico. La defensa, lo que cuando quiere saber cuándo se la pasa mandando un error tras otro. Sí sirve para detener frontalmente a los jugadores, pero la primera jugada, la segunda jugada. Pero el problema no es el funcionamiento defensivo, sino es el funcionamiento colectivo. Me parece que tenés razón, Billy, en lo que decís. 39 minutos y la más clara que fue para Comando de la Muerte, pero el dominio territorial podemos decir que estuvo del lado de Gremio. La tiene Cabrais. Y cuando se juega así, se pierde la pelota rápido porque Gremio presiona y da la pelota para Cabrais. Y Cabrais traba el gana y se va al lateral. Bueno, el partido cayó un poquito en una meseta. Uh-huh. El Gremio empezó muy bien. Comando respondió con la sutileza de GM15 Cobra, el avance de 2. Pero ahora se mesetó. Y cuidado que la pelota va para Sepa, para Junqueira, está el primero. Gol de Gremio, minuto 41. Junqueiras que dice que Gremio gana 1-0 acá. Bueno, encontraron en Córdoba, le encontraron la vuelta, una pelota filtrada, el pase de Sepa cortito para Junqueiras y Junqueiras que le da fuerte al primer palo, el mozo que no puede hacer nada. Encontraron el hueco que no le dejó la defensa en todo momento. Y ahí está. Justifica el partido, justifica el resultado, Gremio con buen fútbol. Y ahora se pone el resultado porque pudo convertir, simplemente por eso. Pierde de local entonces Comando de la Muerte con este gol de Junqueiras al minuto 41. Al minuto 42. ¿Cómo lo habrán tomado los técnicos? ¿Cómo habrán y si dieron alguna indicación, Reifer? Te cuento que Guille no quedó muy contento. La verdad que la defensa no contrarrestó bien como quería. Ahí está Fede Guille, que lo vemos. A ver, ponemos un poquito del partido, a ver cómo sigue esto. Y ahí vemos que mientras estábamos viendo las imágenes de los técnicos, 44 minutos. La Conmebol se queda con destripador, lo quiere meter la camiseta. Sí. Saca el mozo fuerte, alto y lejos, y quedó el rebote y la buscaron por arriba. Cuidado, el partido estuvo cerca. El pelotazo de Pinares, que casi se le mete por arriba al gran arquero que tiene el Comando de la Muerte. Bueno, algo tiene que cambiar para el segundo tiempo. Lo de Comando, lo único que puedo destacar fue cuando encontró el hueco por la izquierda, llegó al arco de cara. Pero... Sí, de repente por la punta izquierda, ¿no? Me parece que por la punta izquierda es lo que mejor vimos en esta primera mitad de Comando, cuando faltan 2 minutos para que termine este primer tiempo y otra pelota mal entregada en el medio campo y ahí se hace fuerte el Gremio, ¿no? Son errores no forzados, son esos que perdés una pelota y te desmoraliza. Exactamente. El rival no hizo nada para obtenerla.
definitivamente, pero la pelota ahí, secuestrador. Cuando el árbitro, el hombre de Uruguay, Matías Marcelo, dice que se terminó este primer tiempo con este gol de este señor, Paulão Junqueiras. En el minuto 42 le está dando la victoria parcial hasta el momento al Gremio contra el Comando de la Muerte. Bueno, la verdad es que fue demasiado Gremio y poco Comando. La verdad que sí. Vamos a un corte comercial, amigos y amigas, cuando regresemos en vivo para todo el mundo desde Twitch con el segundo tiempo de esta Copa Libertadores entre el Comando de la Muerte y el Gremio. Continuamos con mucha más acción de la Copa Libertadores y Billy, un poquito vamos a ver el resumen, ¿no? ¿Qué nos dejó este primer tiempo entre Gremio y Comando de la Muerte? Sí, por parte de Comando fueron demasiados errores no forzados de la defensa. El bloque funcionó con una pared, pero no funcionó como lo marcaba anterior, de forma orgánica, que pudo haber dado más volumen de juego al Comando. Habíamos el primer, eso fue un error del mozo, como decía, un jugador tan experimentado como él, que hace un error tan infantil. Esta es la falta de fútbol, la falta de estar un año sin jugar con este equipo. Sabemos que no está jugando con ningún club. Ahí está el segundo base. Yo creo que tuvo fácil cuatro claras el equipo de Gremio. Justifica el 1-0, justifica el resultado. El tiro, el avance de Comando fue ahí, después de que tuvo el palo. Esta fue la más clara, ¿no? Digo, después de la pelota en el palo, creo que este tiro, este cabezazo. Yo no sé por qué la Conmebol no puso la pelota en el palo, que fue la jugada, la mejor jugada de Comando, pero bueno, no es la primera vez que la Conmebol hace este tipo de transmisión. Y aquí, este es el gol, ¿no? Como filtró entre medio de NK y NCT, ahí tenía que haber estado hasta acá. No estuvo, pero sí estuvo el agujerito por donde metió la pelotita del jugador. La verdad que Junqueiras es picante, ¿eh? Realmente de las tres o cuatro situaciones entre Junqueiras y Pieres, se está complicando. Lo venimos hablando en la previa. Junqueiras es el tipo de marcar, el jugador que te puede hacer la diferencia. Gremio es un gran equipo, es un grande de Porto Alegre. Pero Comando tiene su experiencia, tiene sus jugadores que en cuanto se despiertan van a dar que hablar. Y esperemos que esta cosa cambie, ¿no? Esperemos que el segundo tiempo Demi y Guille hagan los cambios necesarios como para poder revertir esta situación. Si no, se puede llegar a complicar la clasificación. Todavía no, porque es recién el segundo partido. No me pero vas bueno. A asustar. No te hago asustar, pero bueno, siempre es importante de local sacar el mejor resultado posible. Nosotros vamos hasta en unos minutos, seguramente tendremos el segundo tiempo, vamos a un corte comercial. Cuando volvemos seguramente seguiremos con toda la acción de esta Copa Libertadores.
Pasaron más de 30 años desde que Demi y Guille se hicieron amigos. La llegada a sus vidas de una Commodore 64 potenció su imaginación y a través de un videojuego crearon un universo propio tan fantástico como único. Hoy, 25 años después de haber apagado esa Commodore 64, intentarán encenderla para contarnos el universo de Comando de la Muerte. Volvemos y estamos en vivo desde esta hermosa ciudad de Córdoba, en el estadio Julio César Villagrán. Y ya tenemos toda la actividad de este segundo tiempo. Arrancó aquí y la pelota va para Chimuera. Chimuera para Nideir. Para Comando no tuvo cambios, parece que respeta el mismo esquema. Se tiene fe, se tiene fe que esto va a revertirse con lo mismo. Esperemos que eso suceda. Esperemos que eso suceda y la tiene Junqueira, el hombre que ya metió el primero. La tiene Pinares. Pinares engancha, escapa de la marca de destructor. Va NK, pero no puede, no llega y la pelota va por el campo izquierdo y van a centrar en cualquier momento y la tiene Sepa y la mueve Gremio. Justito, N27 y NK que la saca con fuerza al lateral. Vos fijate qué cerca que está marcando los volantes con los defensores, casi en el borde del área. Vos no sabés de dónde salió Comando, enterate ya del origen de este universo en el documental de que todos están hablando. Comando campeón. Búscalo ya en nuestro canal de YouTube y apenas mientras ¡Uy, cuidado! Cuidado, Destripador estuvo a punto de clavar el empate. Y ahora la tiene X-Ray y el peligro no pasa porque la tiene GM15 que va a dar cortita para X-Ray. X-Ray 15. Cuidado que ahí está, le pegó. La pelota quedaba en un defensor y la pelota que se va al córner. Y mientras estábamos haciendo el PDT, de repente ahí tenemos la repetición del pelotazo en el palo. No, el pelotazo que daba justo, mirá. No sé por qué la Conmebol no repite los palos que pega. Increíble, y va la pelota. Tenemos la pelota en el córner. La tiene Asesino. Asesino que da cortita para Destripador. Destripador que engancha y le da. Está hecha el centro. Pero corta la defensa brasilera. La tiene Psycho. Psycho con GM. Con NK. NK da para cortita. La tiene Destructor y engancha y le da. Destructor. Y Anjos. Yo me quedo todavía. Me estoy quedando con la jugada de Destripador. Comando fue punzante. Fue rápido. Fue largo. Que es algo que veníamos reclamando. Sí. Y ahora parece que se hizo cargo del partido. Y secuestrador, y claro, y sabe que tiene que apretar porque es ahora o nunca, porque si no el partido se le puede complicar, se le puede poner cuesta arriba. Y la tiene Destructor. Y Destructor que se quiere hacer la manija. Mirá la bicicleta que tiró. Y Destructor para Destripador. Y Destripador está de primero. Bueno, una vasita, ¿no? Fácil. Le pegó con una chancleta. Te pegó. Cuatro llegadas de Comando consecutivas. Esperemos que esto siga así, que no se descuiden en el fondo. Y el empate tendría que estar al caer. Esperemos que así sea, y la tiene JK1 para X-Ray, el pelotazo, y de repente que se empieza a transformar en figura el arquero de Gremio. Tiene la pelota Junqueiras, pero el pase es imperfecto y la tiene M27, y M27 va a buscar subir la pelota por el campo derecho y la tiene NK. NK la sube casi hasta el borde del área grande. Cómo sueltan a los defensores. Cómo se mete bien atrás igual Gremio en esta vez, porque ahora sabe que le conviene la contra y de repente la tiene Sepa y la van a poner larga. No, la tiene Junqueiras. Junqueiras traba y no puede JK. Está más tenido con la pelota. Y de repente la tiene, mirás, para Junqueira para Nedeiro. ¡Oh, espectacular de Mosco!
que va, saca la pelota del córner. No vamos a negar que traje para ver un buen partido. Impresionante, estamos viendo un excelente partido de fútbol con varias ocasiones, con intervención de los arqueros, la verdad, con emociones. Falta un poco de concretar un poquito más, ¿no? Y ahí va el centro buscando el aire. La pelota que saque el arquero. Cerquita se fue el parante derecho cuando el capitán del Gremio le pegaba. Ahí estaba, ¿eh? Linda volea. Linda volea. Técnicamente sabemos que son muy dotados los brasileños. ¿Qué pasa en el campo de juego, Reifer? Te cuento que Guille y Demi están pensando en cambios. ¿Están pensando en cambios? Bueno, estaría bueno ver cuáles van a ser esos cambios cuando la pelota da para Destripador y de Destripador para Psycho, enganche y le da para Destripador y la tiene GMK. GM15. ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Es penal? No fue penal. Y hay cambios, ¿no? ¿Que quiénes entran? Ahí están entrando los jugadores del Gremio. Y hubo cambio en Bremer y en... bueno, y entra Chacal, ¿no? Entra Chacal por X-Ray. Mira, yo creía que estaba haciendo un buen partido, Destructor. Se ve que tuvo un desgaste importante. Chacal es por... Luego se equivocó. Y la tiene GM15 y engancha y le da. Y está el primero, algo espectacular, ¿eh? Espectacular la parada del arquero brasileño que fue a buscarlo allá abajo en la ratonera y la encontró. Que me cae una jugada barata, tremendo. Ya tenemos casi la figura del partido. Increíble la pelota que saca este muchacho brasilero. Un brasilero, tremendo la patada que sacó. Cuando ya merece el empate largo. Me parece que Chacal entró para dar el pase más preciso. No estaba bien. Asesino y la línea de Chacal. Y Chacal le engancha y está el centro y está el primero. Javier Sainz. Le entregó una masita con la cabeza. Seriamente tendrían que empezar a revisar el tema de la definición. Sí, Psycho realmente. Después de la pelota en el palo, se perdió un cabezazo al lado del arquero. Tremendo, y ahí la tiene Cabrais, y Cabrais engancha, hizo la diagonal, y Cabrais engancha y le da, y Cabrais engancha y le da, y Cabrais engancha y le da, ¿no? Juega bien. Arrastra toda la defensa. Regístrate ya en comandodelamuerte.net y sé parte de nuestra comunidad VIP. Podés participar de nuestros sorteos y adquirir material exclusivo en nuestra tienda online. Sé uno de nosotros en www.comandodelamuerte.net. Nunca te rindas. La pelota va por el medio campo y la tiene Gremio. 75 minutos y la tiene Gremio, la tiene Rizzo y traba Destructor fuerte abajo, pero no había falta. Y Destructor trata, pero no puede. Y la tiene Mirazar. Y Mirazar engancha y va a echar el centro, ¿no? Porque Psycho 2 la corta. Esa línea de 5 es difícil de entrar, ¿no? Esa línea de 5 es muy difícil de entrar, pero vos fíjate que en la jugada anterior, cómo el delantero brasileño arrastró toda la defensa con una diagonal interminable. Dolorosísimo ese delantero para Vidigal, para Comando de la Muerte. Faltan nada más que 10 minutos para que termine este partido y Gremio que sigue ganando 1-0. Hubo algunas claras, pero todavía el arco de Gremio queda inexpugnable y la tiene secuestrador. No está bien, tendría que hacer un cambio ya por esa banda, está regalando el lado derecho, ya lo cambió aquí Ray. El partido es un trámite de un tiempo para cada uno, me parece que Comando transformó en figura al arquero brasileño. Parece que sí. Y no, por lo menos estoy eligiendo ya al jugador del partido. Totalmente. Y ahí vemos el lateral, cuando entra un cambio, Sí, se va M27, ¿y quién entra? Una puesta ofensiva, está hablando de la tercera casa. Reifer. Te cuento que Guille quiere que el equipo empiece a meter ofensiva sin parar. La tiene entonces la pelota GM15, que da por alto para GM15, digo bien. La tiene Mascariñas para Vidigal, y corta Destructor y sale por la banda izquierda de Destructor, que va a jugar cortita para Asesino, y Asesino para JK, y JK para Destructor, y Destructor para Destripador, y Destripador que engancha y le da,
y la tiene Saico y está muy gustada, pero no. Y están más pesaditos, están más pesaditas las piernas, vos fíjate, no tienen la misma reacción. Yo creo que el cambio tendría que haber sido por Estripador, porque si bien está poniendo volantes rapidito y buen toque, no tenemos los delanteros aptos, los delanteros con un pie sano, están muy cansados. Entonces pasa eso, llega la pelota más lenta. Fue frenético el partido. Y 88 minutos y la pelota va en largo para el puntero brasilero. Pero bueno, habría que empezar a elegir a la figura del partido, ¿verdad? Habría que empezar. Raizo, ¿vos qué opinás? ¿Quién fue la figura de este partido? Para mí lo vi muy bien a Jimmy Quincecor. ¿Billy? Bueno, yo me quedo con el arquero brasileño. El parte de comando me gustó mucho lo que hizo Destructor. En el primer tiempo fue el recuperador de la pelota. Y en el segundo tiempo tuvo un aporte también ofensivo interesante, pero fue cambiado inexplicablemente. A mí me gustó muchísimo el trabajo que hizo el arquero de Gremio. ¡Ahí está! ¡Cuidado! Estaba la pelota en el palo mientras estábamos ahí. Está el centro, cuidado, se viene. La pelota que queda bollando en el área. ¿Eso no fue penal? No, y terminó el partido, increíblemente. Increíblemente lo que hizo el árbitro. Terminó el partido en una jugada de gol con un córner. Inentendible. Inentendible lo que hizo el uruguayo Matías Marcelo. De terminar el partido ahí. Realmente sorprendente, sorprendente. Pero bueno, el triunfo se lo ha llevado. Y yo creo que este hombre fue la figura, realmente. Siqueiras. Creo que hizo un primer tiempo excelente. El segundo tiempo, no mucho, pero realmente en el primer tiempo tuvo 3-4 claras y fue el hombre de gol, ¿no? Yo me quedaría con Junqueiras. Puede ser, fueron justos altos. Junqueira fue uno de los que influyó el centro de ataque, la pelota. La verdad que no sabría, si tengo que definir una sensación, mereció perder comando, y por lo hecho en el primer tiempo sí. Pero fue un partido vibrante, realmente. Pero puso tres pelotas en los palos. Realmente un partido vibrante, un partido que pudo haber sido para comando, pero lamentablemente los tres puntos se van para Brasil. Y bueno, esto es así, esto es fútbol. Hay revancha dentro de algunos días, así que seguramente estaremos allí viendo qué pasa. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Cuando venimos, vamos a estar con el cierre de esta transmisión. Amigos, amigas de todo el mundo, seguimos transmitiendo en vivo aquí en Twitch. Y Billy, nos estamos yendo de esta transmisión donde vimos lamentablemente perder al equipo de mi Guille. Sí, una lástima. La verdad que podría haberse llevado un empate. Esto deja al campeonato en este grupo de estos, todos con las mismas puntuaciones. Recién comienza. Hay que ir a Porto Alegre a ganar la Gremio ya. Aquí la Chile y hay Colombia también. Pero bueno, acá tenemos las imágenes. Lo mejor que nos dejó el partido. Acá tenemos una clarísima, ¿no? Sí, anteriormente estaba la de Poste. La verdad que se hacen mucho los que transmiten estas transmisiones, que se fijaron de que la Conmebol no repite las pelotas a los palos. No se sabe por qué. Bueno, son esas decisiones que tienen que ver con cuestiones políticas, ¿verdad? Por ahí que aquí vemos el golazo de Junqueira. Sí, cómo encontrar el hueco, lo difícil que le fue todo el primer tiempo de penetrar esa defensa infranqueable. Y bueno, el buen partido de Junqueira lo pudo coronar con ese tiro. Sí, acá estuvo casi. Yo creo que teniendo en el segundo tiempo,
El segundo tiempo estuvo realmente a la altura de las circunstancias. No se dio por esas cuestiones, ¿no? La fortuna, a veces la pelota pega en el palo y entra, a veces pega en el palo y sale, ¿no? Sí, el remate final, faltando un minuto, bueno, acá tenemos un minuto. Claro, esta fue justo después del pelotazo en el palo. Sí. Y acá tenemos el tiro de atrás, un gran tiempo, todo el es que creo que las mejores cosas las vimos en el primer tiempo. Sí, fíjate que Gremio llegó mucho más en el primero, en el segundo, obviamente, el comando se vio obligado de local a salir a llevártelo por delante. Uh-huh. Y vivo un partidazo. La verdad que tenemos que lamentar la derrota, la finesta de que no se cobra. Esta realmente también fue clara, pero bueno, la definición abajo, ¿no? El arquero espectacular. No podemos decir otra cosa de este muchacho, que realmente estuvo muy, muy bien. Sí. Después acá tenemos una llegada. Un contraataque. Se le pegó de izquierda. Recordemos que es muy duro. Uh-huh. Y como dijimos, los tiros en los palos no los ponen. Faltan cosas. No sé para qué invitan a Comando de la Muerte a participar a la Libertadores. Esto lo digo personal, no quiero que esto sea, que se lo tome. Usted sabe mi enfrentamiento con la Conmebol, que no viene de hace muy poco, sino que viene de hace décadas. Que por algo la Conmebol lo ha marginado a Comando de la Muerte en muchas de sus competiciones. Y a veces me pasa esto, me pasa de que no repiten jugadas claves de equipo. La verdad que jugó muy bien Comando en el segundo tiempo. Y me frustra porque me voy con la bronca del partido y me voy con la bronca de no haber podido cumplir con mis televidentes y haber podido compartir las mejores jugadas, porque obviamente han sido podadas desde el control central de la Conmebol. Esperemos que les bueno, lleguen. esperemos que estas cosas a futuro cambien. Pero bueno, realmente hemos tenido un gran partido de fútbol. Yo no me puedo quejar, ha sido realmente vibrante. Lamentablemente, Comando de la Muerte no se llevó los 3 puntos. Pero bueno, eso es cuestión parte del fútbol. Y yo quiero recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos aquí en nuestro canal de Twitch. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden www.comandodelamuerte.net. Pueden entrar a nuestra tienda online, donde van a encontrar remeras, gorros, banderas, vinchas y todo el material oficial de Comando de la Muerte. Hasta acá llegó la transmisión. Vini, ¿querés agregar algo más? Sí, ya que lo dijiste, se viene un sorteo dentro de muy poco. Sí, tengo entendido que sí, se viene un sorteo. Se va a sortear una camiseta original de Comando que ha utilizado ZZ10 en el partido contra la Católica. Increíble, así que seguramente esténse atentos a nuestras redes sociales. Yo no tengo mucho más que agregar. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Vini, a vos. Por favor, ¿no? Gracias a vos. Un placer haber compartido nuevamente un partido, aunque la derrota nos duele, pero ha sido un gran partido. Será hasta la próxima, amigos. Nos vemos, Dios mediante.